una opción más para leer, Poncho, y bueno, tenemos una opción más, pero se trata de ir al cine. Como cada año en el mes de agosto llega el Festival Internacional de Cine para Niños y no tan niños, que este año presenta una selección de 75 trabajos, animación, ficción, unos trabajos que generalmente son muy bonitos porque tiene que ver este colorido, este sistema de animación. Entonces, está en distintas sedes, una de ellas es el Centro Cultural Universitario. Vamos a que su directora, Lisette Cotera, nos platique los detalles de esta edición número 17. Es una programación que se conformó finalmente por 75 materiales de 25 países, teniendo las cuatro categorías que caracteriza siempre en el festival, que son largometrajes, cortos de ficción, cortos de animación y documentales. Van a estar con nosotros Fernando Alduncin, él es el coordinador de programación de un festival en Buenos Aires. Me parece importante, lo comentamos, poder realizar una mesa redonda en la que hablemos de los retos que implica programar cine para niños en las salas cinematográficas, en un festival. Tenemos también otro invitado de honor, él es Martin Strand-Hansen, él viene de Dinamarca, y él viene para presentar un proyecto que se llama Next Station, que es Próxima Estación, es una escuela de cine que está dirigida a una escuela formal de cine para niños de 13 a 18 años, niños y jóvenes. Y también tenemos un invitado de Irán, él es Abdullah Ali Murad, está presentando en competencia un mediometraje de animación, stop motion, que se llama El granjero y el robot. Tenemos dos materiales de México, dos largometrajes, que es el caso de Bacalar, de Patricia Arriaga, y de La Revolución de Juan Escopeta, de Jorge Estrada, y aunque fueron estrenados el año pasado, me parece que es el foro por excelencia para que pues todos estos cineastas de México que están haciendo un esfuerzo por atender también y por hacer cosas para niños, pues creo que es el foro y el espacio. Pues en el cine para niños y en la selección de los materiales y la propuesta de lo que se ve en el festival es, una, que los niños se puedan reencontrar en pantalla. De verdad son huellas que se te quedan, te sensibilizan. El cine tiene un impacto enorme en los espectadores, y a mí me parece que cuando eso lo conjuntas con mensajes positivos y que te otorguen el poder abrir tus ojos, tu corazón y descubrir otras realidades, oye, eso, estamos promoviendo ciudadanía y estamos formando seres más sensibles, en donde me parece que lo que requerimos es eso, ¿no?